Hey, it's me. Hola, ¿cómo estás? Quiero darte las gracias por estar aquí junto a mí, fortaleciendo espiritualmente tu ser. Gracias a todas las personas, aquellas que vienen apenas a escucharme y a oírme. Gracias por entrar a este espacio, a este canal, que es tanto de ustedes como mío. Quiero invitarlos a que se sientan cómodos, a que conversemos de parte y parte, y que antes de iniciar este tema, saludar a toda esa gente que me ve y que me oye desde hace un tiempo. Y quiero que por favor escriban aquí abajito en los comentarios para ustedes qué opinión tienen ustedes de la venta, qué opinan de la venta, porque hoy quiero tocar un tema que es precisamente sobre ello. No nos hemos alejado de la Biblia, que para mí es la palabra viva de Dios, por la que nos podemos conectar con Él, hablar con Él, conversar con Él, recibir consejos de Él. Y la hemos dejado de lado, precisamente porque la religiosidad misma nos ha apartado de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la religiosidad busca encasillarnos, busca a modo de criterio humano establecer lo que es agradable ante los ojos humanos y no ante los ojos de Dios. Entonces, me gustaría invitarte a que cuando te sientas cómodo y dispuesto, abras paso a Dios, a la Biblia, a su palabra, y que no te cerres a esta oportunidad. No vas a perder nada. Igual, como ya he dicho en videos anteriores, todos tenemos, no somos eternos, pero tenemos bendiciones eternas. Entonces, si no somos eternos, ¿por qué no dar una oportunidad de intentar conocer a Jesús realmente? Y pues, ¿por qué no hacerlo por medio de su palabra? ¿Cierto que Él dejó impresa en estas hojas? ¿Ya? Que no es solo un libro para mí, que quiero compartirte eso, quiero contagiarte de eso, de que la Biblia es más que un libro, es sentirte conectado de verdad con aquel autor, ¿ya? Con aquel que creó todo. Es que si la ciencia no descarta la existencia de Dios, ¿por qué se hace nosotros? Démosle puerta a Dios y démonos la oportunidad de conocerlo realmente, de entender quién es Jesús, porque Él vino realmente, fue a salvarnos y no a condenarnos. Y precisamente por eso es que la religiosidad también nos ha alejado de Dios, porque por medio de la palabra de Él busca juzgar a otra persona y hacer comentarios que no son nada apropiados. Entonces, para iniciar este tema, tomé un versículo de la Biblia que es Proverbios 12 y saqué los puntos para compartir con vosotros. A mí me gusta disfrutar de la intimidad que tengo con Dios y de realmente disfrutarla dentro de mi intimidad, para poder contagiarte a vos de que tengas esta intimidad si no la has experimentado. Y si la has experimentado, pues genial. Y bueno, empecemos. El primer punto es dejarnos corregir. Muchas veces creemos que tenemos toda la razón, que no otra persona puede venir a corregirnos, porque somos los más experimentados en nuestro tema y no es así. Muchas veces otra persona nos puede hacer caer en cuenta de lo que estamos haciendo mal
es darnos la oportunidad de escuchar y aprender a escuchar, y no solo de que otros nos escuchen. No actúes con doble intención. Es bueno hacer hacer un crecimiento conjunto con otra persona, lo que estamos haciendo acá, que tanto ustedes como yo crezcamos, nos edifiquemos personalmente, y no solo una parte, no seamos egoístas y de verdad nos alegremos del otro, de que la otra persona está surgiendo, de que la otra persona esté así y esté por encima de nosotros, no debe interesar. Pero es que también están las emociones y el dominio propio que nos fortalecemos a diario, y donde las emociones vienen a manejarnos y a manipularnos. Y es allí donde precisamente debemos trabajar más, para que la envidia no se meta, no se cole y cierremos. Lo otro es tratar de hacer el bien, que va conjunto con la anterior. Si vos haces el bien a otra persona, realmente te sentís bien de que la otra persona esté creciendo, se esté sintiendo pleno consigo mismo, pues no sintiéndote y que te van a beneficiar con algo. Esta es la parte más bonita. Ser una mujer valiente. Necesitamos mujeres valientes. Querernos y respetar en cada detalle lo que nos hace ser mujeres y reconocer lo valiosas que somos. Muchas veces nos olvidamos de eso. Y es que suena muy cliché, pero es que el dominio propio es súper importante para fortalecer un carácter, para fortalecer una seguridad en nosotras mismas, para darnos amor propio, porque antes de buscar otra persona que nos dé amor, también debemos tener un amor hacia nosotras mismas. Y realmente es la base de otro amor, una base sólida, ¿ya? Y no creas en todo lo que te digan otras personas, porque no sabes con qué corazón te la están diciendo. Si hay maldad en su corazón y te la están diciendo con buena intención, cuidarnos de esas cosas, lo que escuchamos, ser más selectivos con lo que escuchamos. Lo otro es, procura ser siempre justo con los demás y contigo mismo. Procura hablar la verdad. No busques aparentar lo que no es ante los demás. Por ejemplo, con la religiosidad. Muchas veces, si no tenemos de verdad una relación con Dios, eso se va a notar. Y si la tenemos, también se va a notar. Porque como les había dicho en videos anteriores, en conversaciones anteriores, una uva no puede disfrazar de una manzana, porque una uva siempre va a ser una uva y una manzana siempre va a ser una manzana, ¿ya? Y así mismo debe pasar con nosotros. Mostrémonos sin aparentar nada a los demás. Si tenemos verdaderamente una relación con Dios, la otra persona realmente va a sentirse cómodo con nosotros, conversando simplemente. Lo otro es, sé bondadoso y justo con toda la creación de Dios. Somos bondadosos, ¿acaso, con los animales del planeta? Somos bondadosos, ¿acaso, con la naturaleza que nos dejó Dios para que cuidáramos y protegiéramos? Porque está precisamente sucediendo toda esta situación del cambio climático, todas estas afectaciones por nuestra misma manipulación dentro de la naturaleza. Y no debería ser así, pero así pasa. Entonces, seamos más bondadosos
con todo lo que nos rodea y con nosotros mismos. No seas ambicioso, sé visionario. El ambicioso nunca para en querer más y más. Nunca realmente es feliz. En cambio, el visionario vive contento, disfrutando de su proceso y trabaja en la construcción de su ser, determinando una meta. No causes daño, que puedes autodañar, es otro punto. ¿Por qué? Porque es que vos pensás que las decisiones que tomas son momentáneas, que no van a refutar en el tiempo, y es cuando estás equivocado, porque todas las decisiones son trascendentes. No hay decisión que no sea trascendente. Y con eso podemos dañarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque puede involucrarse en familia y generaciones. Entonces, ser más conscientes de esa parte, más trascendentes en nuestras decisiones. Ser sabio para hablar. Recuerda que las palabras son un arma que debemos hablar de manera adecuada y no hablar por hablar. Esforzarnos siempre por lo que queremos alcanzar. Ser perseverantes. Escuchar los buenos consejos de aquellos que verdaderamente te quieren. En primer lugar, escuchar el consejo del Espíritu Santo, que es sabio. Precisamente para eso quiere estar involucrado Jesús en tu vida, para evitarte errar, para enseñarte a ser más como Él y ¿qué más puedo decir allí? Realmente los que te quieren ver bien. ¿Y por qué no escuchar un buen consejo de una persona sabia? Y del primero que nos enseñó la sabiduría, que es Jesús, Dios. Lo otro es, no des muestra de tus disgustos. Procura enojarte menos y aprende a tener paciencia. Esto es algo con lo que trabajamos día a día, porque también es un ejercicio puntual. Ejercitar nuestro carácter, ¿cierto? Nuestro dominio propio, para que esas emociones de disgustos que nos chocan con otra persona no influyan en nuestra relación, ¿cierto? Y es algo que yo también estoy trabajando en mí, porque a veces con las expresiones corporales emocionales estamos enojados, o que estamos tristes, o que estamos afligidos, en este caso disgustados. Me pasa, por ejemplo, con opiniones o comentarios con los que yo no estoy de acuerdo, y aprender a manejar eso es de mucha paciencia y de trabajarlo a diario. Apreciar lo que los demás hacen por ti, por pequeño que sea. No sabes el esfuerzo que hizo otra persona por darte lo que te dijo, por decirte lo que te dijo. Lo que es falso dura solo un momento. Es que lo que es de Dios se mantiene, lo que no se cae. Eso sí aplica todo para las relaciones, para amistades, para lo que quieras. Siempre recordar eso. No seas una persona intrigosa y te mantengas pendiente de los demás solo por chisme. Que verdad, si vas a mantener pendiente de otra persona, sea porque de verdad estás preocupada en que salga adelante, que sea feliz, que esté contento, pleno. Todos y cada uno de nosotros pasamos por momentos difíciles. No hay persona completamente plena, completamente feliz, completamente contenta. No la hay. Por eso podemos ser amables todo el tiempo con esa otra persona, porque no sabemos por qué está pasando. Hasta a nosotros nos pasa que nos sentimos incómodos, estamos pasando una situación pesada y otra persona llega con su mal carácter o con su cosa
y también chocamos. Entonces, ser de alegría para otra persona, ser de esas personas que vale la pena, que agrada tenerla cerca, es un tesoro, son de verdad valiosísimas. Una mentira, por pequeña que sea, continúa siendo una mentira. Sé prudente, no cuentes tus cosas a la gente precipitadamente. Actúa sabiamente y que te calles cosas que Dios quiere que tengas solamente en tu intimidad con Él, porque es un plan que tiene para vos. Y vos vas y lo contás. No quiere decir que no te va a cumplir, porque lo que Dios tiene planeado, nadie lo puede borrar. Eso es tuyo y tuyo va a ser. Pero si se va a demorar más y lo va a contar antes de que Dios te diga que lo cumpliera. Hay un tiempo para cada cosa. Y Él te dice, ya no lo puedes contar, todavía no, ¿verdad? Hay que saber a quién le contas tus cosas también, porque hay personas que vos crees que te están escuchando por una persona y nada. Aquel que se esfuerce por lograr cosas recibirá lo que quiere en un momento dado. No alimente la pereza. Una pena profunda debilita las energías, pero una noticia, una buena noticia, devuelve la alegría. Entonces, seamos de alegría para otra persona. Que digan, ve, bacano tener a tal persona aquí en esta conversación. Aprende a ser un buen líder para otros. No sabes quién te está viendo, quién está queriendo seguir tus pasos. Entonces, que tu carácter sea tan fuerte para dar un buen ejemplo a otro. Y no por apariencia, sino porque realmente sos así. Procura ser siempre activo en el aprendizaje. Ganar la sabiduría. Es que la sabiduría es la riqueza mayor que puede existir. Entonces, leerte un buen libro genera mayor satisfacción que estar 1000 horas en redes sociales o viéndote una serie. Que no estoy diciendo que la dejes de lado, ¿sí? También es importante leerte un libro, porque ganas también mayor vocabulario para tener una conversación con otra persona, por ejemplo. Sabiduría es muy importante. Y este punto, caminar enfocado. Entonces, bien, después de que uno, mira, cada persona tiene un tiempo para cada cosa. Y no está bien estarse comparando con otras personas y que este ya cumplió lo que yo pienso cumplir, porque cada persona tiene un tiempo y su proceso. Vos disfrutate de tu proceso, aprende mucho dentro de ese proceso y mantenete enfocado. No te desvíes, mantente enfocado en el tiempo y en el momento. Llegarás a la meta, pero no te martirices, no te desvíes de realmente el plan que tenés con vos mismo, que Dios tiene con vos. Camina un poquito. Y bueno, esto fue el tema que les vine a dar hoy, porque realmente me parece importante que tengamos de lado la palabra de Dios. Es demasiado importante porque por ella nos podemos conectar con Él, por ella podemos tener una relación más fuerte con Jesús, con su Espíritu Santo, con Dios Padre. Disfrutar realmente de tener una conexión con Él para demostrar lo que realmente estamos teniendo dentro de nuestra intimidad. Que no sean solo palabras, sino realmente evidencias, ¿ya? Que dejes entrar a Jesús a tu vida, porque no vas a perder nada con eso. En videos anteriores hablé sobre los mandatos de Dios y las enseñanzas de los hombres. Muchas veces acomodamos la palabra de Dios a nuestro modo, a nuestra conveniencia, y murmuramos, juzgamos a otras personas. Y repito, Jesús no vino a eso. Jesús vino a salvarnos y no a juzgarnos, no a condenarnos. Por eso cuando Él vino la primera vez, Él se juntó con las personas que más compartió, fueron con las personas que más estaban perdidas, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo lo invito a eso, a que le des la mano al otro, a que seas más bondadoso, más amable,
dejes de lado esos estereotipos, esos encasillamientos y esas enseñanzas que vos mismo has estipulado como importantes cuando realmente hay cosas más valiosas. Y espero que te haya gustado. Escribe en los comentarios, por favor, tu opinión. No se te haya olvidado sobre para vos qué es la Biblia. Yo ya te di mi opinión. Y otra cosa, no te olvides de suscribirte a mi canal si no lo has hecho, activar campanita y compartir con todo aquel que creas que esta conversación de hoy va a ser de utilidad. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por llegar hasta el final de esta conversación. Que el Espíritu Santo de Dios te dé su paz siempre, que tu familia y vos estén bien. Y bueno, te despido. Besito a todos.